¿Qué cojones? Joder. What the fuck? ¿Qué te nos dejas? ¡Tráigete! Está bien. Cassandra, has vuelto. Debo irme, perdón. Espera, ¿dónde...? Ahora vuelvo. Te veo donde Aspasia. Te pareces demasiado a mí. Amigos, sé de vuestra ira. Y estáis en vuestro derecho. ¿Por qué se esconden en lugar de aplacar el caos que amenaza a Atenas? ¿Es Cleo? Un momento, ¿me estás diciendo... que sí que estoy en Ática? Pero comprender que Pericles está enfermo. No le contéis con él. Pero sí por rendir. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Somos atenienses. Resolvemos todo. Aspasia. Oh, Cassandra. Has vuelto a Atenas, o a sus restos. El mundo que conocimos se desmorona. Violencia y ruido, como en un campo de batalla. Quieren la cabeza de Pericles, como si pudiese controlar esta catástrofe. Nadie está preparado para el fin del mundo. Vení a hablar contigo. Averigüé cosas sobre mi madre. Su nombre, el de su nave... Cassandra, no es el momento. No, la verdad es que no. Pericles se muere. No quiere verme. No deja entrar a Hipócrates. Solo balbucea que quiere ir a su Partenón. Pericles es fuerte. Vencerá la enfermedad. Oíste a la turba. No puede defenderse. Morirá sin gloria. Atenas lo conoce desde antes que la plaga. Dio voz al pueblo. Sus logros hablarán por él. Pericles necesita tratamiento, pero no quiere dejarme entrar. Él te respeta. ¿Podrías ir tú? Podría probar. Si lo logras, buscaré un momento para hablar de tu madre. Ahora te necesita. Vale la pena. Bueno, y siempre lo puedo asesinar. ¡Anda! Hola. ¿Da por aquí? No. Entonces... ya sé por dónde era. ¿Ves? Siempre funciona. Dije... Soy Cassandra. Sí. Adelante. Es vergonzoso
que alguien tan fuerte me vea así. Estás tan lozano como siempre. Dile eso a Aspasia. Así no se preocupará tanto. Traje fármacos. Ah, sí. Suele ser Febe la que me los trae. Me mantienen vivo. Cosa que no puedo decir de mi ciudad. Es una sombra de lo que fue. Ahora pertenecerá a Cleón. Tendrá que sacarla de este terrible estado. Quisiera verla con mis ojos. Ven al balcón. Todo ha cambiado. Ni siquiera puedo mirar a la muerte a la cara. Si te viese Hipócrates, te recuperarías antes. Es mi hora. La plaga no discrimina. He fallado a Atenas, al pueblo, a Aspasia. No es cierto. Gracias, pero he perdido. Aspasia necesita protección y Atenas. Creí haber dado mucho a Atenea, pero parece que no. Debería estar en las calles. Te arrollarían. Hay revueltas y Cleón no hace nada para aplacarlas. Gracias a los dioses, no me verá así. Lo único que puedo agradecer, me han traicionado. Los dioses se han ido de Atenas. Apenas la reconozco. Parece el Tártaro. El sino de Atenas es caer. Solo nos queda esperar. Vuelve dentro. Debes descansar. Tendría que estar en el Partenón. Mi mayor legado a Atenas. Atenea nos bendeciría. Pero Aspasia... Aspasia tiene razón. Casi siempre. Pero esta vez no. Sí. Entraré. Gracias, Cassandra. Dile a Aspasia que fui bueno y tomé mis medicinas. Lo haré. Uy, tú no eres. Pericles me dejó entrar. Se medicó sin rechistar. Gracias. ¿Ocurre algo? Febe debería haber vuelto. La vi entre la muchedumbre. ¿La enviaste a algún lado? La envié con Anastasio para contratar un barco. Cuando Pericles recupere fuerzas, nos iremos de Atenas, sin falta. Pero no ha vuelto. Seguro que está bien. ¿Te contó Pericles lo que le dije del culto en Atenas? Ese culto. Creía que eran delirios febriles. Es cierto. Pero Febe es lista. Sabrá regresar. Eso espero. Iré a buscarla. ¿Dónde vive Anastasio? Frente al Odeón de Pericles. Jaire. Vale. Al menos ha podido salir. Joder, está todo muertísimo, tío. No sé qué cojones acaba de pasar. ¿Cuánto tiempo llevamos fuera? Pero si es que no llevamos fuera ni siquiera un mes.
Ahora sí. Creo que este es el sitio. Me gusta esa habilidad. Hace muchísimo daño. ¿Qué cojones? Por los dioses. ¿Qué ha pasado? ¡Qué salvajada! Quieren mandar un mensaje. Deimos está ejecutando su amenaza. Suerte que Febe no estaba aquí. Espero que esté bien. Lamenta esto. Puede estar muerta, tío. Tierra. Madre de todo. Yo te saludo. Cassandra, ¿te encuentras bien? Tengo que hablar con Aspasia. Hay que dar antes con Pericles, no está. ¡Me importa una mierda! ¡Dime dónde está Aspasia! ¡Cassandra! Lo siento, Febe. Aspasia fue al Partenón en busca de Pericles. Estará allí. Creo que iremos con ella. Muy bien, amigo. Muy bien. Sabiendo el peligro, Aspasia te envió. Lo siento, Febe. No merecías esto. Algo me cuadra. No me cuadra entonces algo de Aspasia, ¿eh? Porque Aspasia es la que ha enviado a Febe a todos los sitios súper peligrosos que misteriosamente siempre estaba el culto. Siempre. Ah.
Estoy aquí, Cassandra. Corre. Pericles puede estar dentro. ¿Pero qué te pasa? Febe ha muerto. ¿Por qué la enviaste a hacer tu trabajo? No, yo... No es cierto. Febe quería ir. Dijo que no pasaría nada. ¿Y creíste a una niña? ¿Sabes cómo era? No habría aceptado un no por respuesta. Se me fue de las manos. ¿Qué se te fue? ¡Tú la enviaste! ¡Debiste protegerla! Lo que hizo fue para proteger a Pericles. Vivía para ayudar, Cassandra. Para ayudarte. Una tragedia. Tendría que estar aquí. Por supuesto. Pero conoces el precio de esta vida. Yo sí. Pero Febe... Aspasia, estás aquí. ¿Algún rastro de Pericles? Si está aquí, estará rezando. Se negó a quedarse a salvo en la villa. Las cosas son aún peor en el Ágora. La locura. Habla luego y obra ahora. Pericles. ¡Vamos! Voy a destruir todo cuanto has creado. Atenas es mía. Pericles. Joder, pero qué manía tiene todo el mundo con los cuellos. Sé que es Assassin's Creed, pero... Te va a matar, hijo de puta. Aparta de mi camino. Ahora sí que sí. Voy a hacerte migas. Toma migas. Hijo de puta. Pero me sigo sin fiar de la tipa esa. Todo está perdido. Fue un gran hombre. Quizá mejor de lo que pensamos. Hay que sacarla de Atenas. En mi barco. Hay que irse. Que no haya muerto en vano. Nunca. Yo sigo diciendo que es esta. Debemos irnos rápido. No os separéis, por si acaso. ¿A que sí? Sí, básicamente. O sea, tú odias a Deimos. León ordenó que nadie salga de Atenas.
Quiere que le lleven a Aspasia. No voy a ir. Dale a Aspasia. ¡Vete! ¡No! ¡Que no escapen! ¡No! ¡Fuerte enemigo! Esta zona va a ser espartana. Ahora oficialmente. ¿Sí? Pues dame tu escudo. Ahora que te mantiene a ti con vida. Todo despejado. Vámonos. Nos vamos a quedar, Cassandra. ¿Eh? ¿Por qué? Tengo trabajo aquí. No puedo dejar a los atenienses así. Puedes proteger a Aspasia sin nosotros. Déjanos a Atenas. Han tomado la ciudad. Esta ya no es la Atenas que conocíais. Por eso debo quedarme. Para empezar de cero. ¿Seguro? Viví como un ateniense y pienso morir como un ateniense. No, no. Haced algo por mí, entonces. Por supuesto. Buscad a Febe y enterradla como merece. Todo cuanto merece y más. Gracias. Hay que partir, Cassandra. Espero volver a veros a los dos. Vivos. Yo creo que esta es alguien importante. La niña era como un grano en el culo, pero se le quería. La verdad. Cuanto más lejos de Atenas, más tranquilo está todo. Como si hubiese paz. Pero no la hay. Lo siento, Aspasia. Por Pericles. Y Atenas. No tienes por qué disculparte. Por nada. Al final del juego se rompe la cuarentena. Hice lo que pude para proteger a todos. Nadie cree que no, Cassandra. Pero el culto de Cosmos tenía un plan que no supimos ver. Hombre, esta al menos folla con quien quiere. Por lo de Febe. No, déjame hablar. Febe era mi responsabilidad. Debería haber estado cerca de ella. Fue un error. No, quería disculparme. No fue tu culpa. Lo siento. Una muerte más que colgar al culto. Les oiré pedir clemencia a todos antes de matarlos. Llegará el día. Ahora miremos al futuro. ¿Cuál es tu rumbo? Esperaba que tú me ayudases. Sí, claro. Esa mujer... Fénix. Su barco se llamaba Canto de Sirena. Fénix. Sí, la conozco. Lo último que sé es que atracó su barco en la isla de Naxos. A esta yo no me la follo. Luego iremos a Naxos a ver a Fénix. ¡Ey, yo estaba ahí! Es más, el arco que tengo es de Naxos. Si las dos son plumeras, no sabía. Bueno, tío, qué sueño. La verdad que no. Ese no me lo cepillo.
no. Gracias por el follow. No me lo puedo cepillar al tío este directamente, rollo ir para allá y matarlo. Venga, Lou, todavía no cometas. No cometas ninguna ilegalidad demasiado fuerte. Este va a ser el siguiente. Esos gilipollas. Nunca lo he dicho. Reúnete con mi reina. Ya está dando por hecho de que mi reina es más. Oh, coño. ¿Ves? Aquí anduve yo, wey, que aquí estaba el coso arco venenoso, wey. Estuvimos anduviendo allá. Sigue para adelante, lobo. Tú no.